El análisis de un personaje histórico como Hitler siempre es controvertido. Sin embargo, es innegable su responsabilidad en el inicio de la guerra y en la mayor parte de las decisiones militares que abocaron finalmente a Alemania a la derrota. No obstante, disponemos de abundantes pruebas para analizar algunas de sus principales decisiones que inevitablemente influyeron en el curso de la guerra. Sin embargo, sería necesario previamente fijar algunos elementos conceptuales sin los cuales es difícil establecer parámetros de análisis. Desde la concreción de los ejércitos permanentes en el siglo XVIII, la dirección de la guerra siempre ha estado en manos de militares de profesión, cuyos objetivos eran el conocimiento del arte de la guerra, el diseño de las operaciones y su puesta en práctica. En el caso alemán, desde la creación de la institución del Estado Mayor General en 1806, se profesionalizó el arte de la guerra comprendiendo que había que establecer una separación nítida entre la dirección política y la militar. Por ejemplo, aunque la decisión política de ir a la guerra contra Francia en 1870 la tomó el canciller Bismarck, tanto la planificación de las operaciones como la dirección táctica de la victoria alemana en Sedan en 1870 estuvo a cargo del general Helmuth Moltke. Igualmente es muy conocido que durante la Primera Guerra Mundial fueron únicamente militares de carrera quienes dirigieron las operaciones a todos los niveles. Por supuesto, esto no es único de Alemania. Todas las naciones desde el siglo XIX han dejado en manos de militares los planes y ejecución del arte de la guerra, siendo franceses y británicos, junto a los alemanes, los que más profesionalizaron la conducción de la guerra. Grandes teóricos como Sun Tzu o Clausewitz argumentaron en la misma dirección con siglos de diferencia y defendieron que solo los militares están a cargo de su oficio. De aquí se deduce que quien planifica y dirige las operaciones militares debe tener conocimientos profesionales de estrategia, logística, táctica y economía de guerra, especialmente a partir de la guerra industrial del siglo XX. Por tanto, la primera pregunta que habría que hacerse es ¿qué sabía Hitler del arte de la guerra? Durante la Primera Guerra Mundial es bien conocido que solo alcanzó el rango de cabo y que sus misiones nada tenían que ver con la planificación o la estrategia. Sus rudimentarios conocimientos provenían exclusivamente de sus lecturas realizadas después de la guerra y hasta 1936 como máximo. Eso lo sabemos gracias a su biblioteca personal, incautada por los norteamericanos después del conflicto y que se conserva en la sección de libros raros de la Biblioteca del Congreso en Washington. La biblioteca contiene 16.300 libros y ha sido estudiada meticulosamente por varios historiadores. Sabemos cuáles leyó porque Hitler solía hacer anotaciones en los mismos que incluían comentarios. De todos esos libros, 7.000 eran de naturaleza militar, fundamentalmente biografías de generales e historia militar, pero ni un solo ejemplar sobre planificación estratégica, logística o economía de guerra. Aunque Hitler era un gran lector, sabemos que no leyó más que varios cientos de libros, muchos parcialmente. De esto podemos deducir que Hitler solo tuvo, como civil que era, conocimientos muy generales de la guerra, casi siempre vinculados a la historia militar. Otro elemento a tener en cuenta son los cargos oficiales con responsabilidad militar que ostentó Hitler, ya que de ellos se deduce la capacidad ejecutiva para tomar decisiones tanto en el nivel estratégico como en el operacional y táctico. En este sentido, desde agosto de 1934 y tras la muerte de Hindenburg, Hitler fue presidente-canciller, lo que lo convertía en comandante supremo de las Fuerzas Armadas alemanas. Tras forzar la dimisión de Blomberg como ministro de Defensa en febrero de 1938, Hitler se autoproclamó para ese cargo, lo que le otorgaba capacidad directa sobre el presupuesto militar, economía de guerra y el diseño de la política exterior de naturaleza castrense, que incluía las grandes líneas estratégicas. Igualmente, desde esa posición, controlaba desde febrero de 1938 el OKW, aunque el jefe nominal era el general y después mariscal Keitel, lo que le permitía diseñar y planificar directamente la estrategia militar en el seno de una organización formada únicamente por profesionales de la guerra. Finalmente, en diciembre de 1941, destituyó al jefe del ejército, el general von Brauchitsch, y se proclamó para el cargo asumiendo directamente el mando del OKH y por tanto el control no solo estratégico, sino también operacional de todas las unidades del Frente del Este. Desde estas posiciones oficiales, Hitler tenía pleno control a todos los niveles de todas las ramas de las Fuerzas Armadas alemanas, que incluía además el control de organismos oficiales como la organización Todt para fines militares. De igual forma ostentaba la potestad para crear, disolver o modificar la composición de unidades militares, que incluía también a la Luftwaffe y a las fuerzas navales. Por último, disfrutaba de la capacidad para tomar decisiones en el orden del diseño de nuevas armas, proponiendo aspectos técnicos, imponiendo o desarrollando ideas propias al margen de los técnicos especialistas en armas. El único jerarca del Tercer Reich que tuvo responsabilidades militares sin ser profesional de armas fue Hitler, ya que el nombramiento de Himmler como jefe del grupo de ejércitos Vístula en enero de 1945 fue testimonial y no influyó en la derrota final. Todos los oficiales del alto mando alemán habían pasado por la Academia de Guerra, excepto Hitler, y estudiaban durante un mínimo de 15 años antes de llegar a oficiales de alto rango, y siempre después de haber pasado por el mando de unidades militares. Entre otras materias estudiaban historia militar, organización del ejército, apoyo logístico, instrucción de armas, comunicaciones, inteligencia militar, servicios de transporte, sanidad, logística, economía y geopolítica. Por tanto, resulta muy evidente que Hitler desconocía en esencia los mecanismos más básicos del mando militar en guerra, si exceptuamos la historia militar. Partiendo de esta base, vamos a analizar seguidamente las tres decisiones estratégicas más importantes que tomó Hitler y que fueron clave para entender la derrota alemana. La primera y más evidente de todas es haber comenzado la guerra en septiembre de 1939. Ni uno solo de los altos mandos alemanes, incluyendo al belicoso Göring, deseaban la guerra en ese instante, y la causa era que simplemente no se estaba preparado. Por ejemplo, el Plan Z de la Marina, que preveía estar concluido para 1948 y que debía suponer la construcción de 260 nuevas unidades navales, entre ellas 10 acorazados y 4 cruceros pesados, además de portaaviones y unidades menores, nunca se concluyó. Sin embargo, en septiembre de 1939 solo se habían concluido 4 acorazados y cruceros de batalla, y el portaaviones Graf Zeppelin hubo de cancelarse en 1943. Aunque Hitler prometió al almirante Raeder que no iniciaría la guerra antes de 1942, lo cierto fue que Alemania entró en guerra con una flota de superficie débil y poco adecuada para enfrentarse a la Royal Navy. Por otra parte, la Luftwaffe era un arma a la que Hitler daba gran importancia. A pesar de ello, en 1939 no estaba preparada, entre otras razones por la falta de previsión de materias primas, que cayeron más de un 25% desde 1937. Como consecuencia, ninguno de los planes de producción de 1938 y 1939 pudo concluirse. De los 5.000 aviones planeados para 1938, solo pudieron fabricarse algo más de 3.000, y en 1939 solo se produjo la mitad, a pesar de que se defendió la idea de quintuplicar la fuerza aérea antes de la guerra. Igualmente, aunque Hitler le dio una gran importancia a la fuerza Panzer, en 1939 la producción fue de solo 370 tanques, más de la mitad modelos ligeros y solo 45 del modelo 4 más poderoso, aunque de cañón corto. La industria de guerra, que estaba bajo responsabilidad directa de Hitler en calidad de ministro de Defensa y canciller, no estaba preparada para una guerra que era previsible que fuera larga. Sorprendentemente, la falta de una estrategia previa de economía de guerra había derivado que en 1939 solo el 9% de la producción industrial se dedicase al armamento, y hubo que esperar hasta 1943 para que llegase a ser un tercio del total. La movilización de la industria e incluso de la Wehrmacht era en 1939 muy débil, ya que Hitler abrigaba la esperanza de que ni Francia ni Gran Bretaña entraran en guerra. Un error de previsión estratégica muy grave que abocó a Alemania a luchar en inferioridad en términos de producción industrial. Este error se lo habría ahorrado si hubiese entendido a Napoleón, para quien la previsión estratégica y los planes alternativos eran vitales antes de emprender una campaña. Sin embargo, y esto es poco conocido, Hitler tomó en octubre de 1939 la sorprendente decisión de desmovilizar al 30% de la Wehrmacht una vez derrotada Polonia, y estando en guerra con dos grandes potencias como Francia y Gran Bretaña, esta última con un inmenso imperio colonial. Como consecuencia de todo, Alemania comenzó una guerra mundial con baja producción militar, sin una economía de guerra preparada, sin planes alternativos en caso de que fuese larga, y con un ejército, armada y fuerza aérea de poca proporción cuya calidad podía compensar a corto plazo las deficiencias, pero nunca a largo plazo. El segundo gran error estratégico fue atacar a la URSS en junio de 1941, estando aún en guerra con el Imperio Británico. Resulta sorprendente que Hitler había defendido que jamás abocaría de nuevo a Alemania a una guerra en dos frentes, pero eso fue exactamente lo que hizo. Y no solo eso, sino que para finales de 1941 Alemania combatía en tres frentes: Europa Occidental contra Gran Bretaña en el aire y en el Atlántico, en el este contra la URSS y en el Mediterráneo de nuevo frente a los británicos. En apenas 6 meses, Alemania había pasado de poder concentrar su esfuerzo bélico en un solo teatro de operaciones a dispersar sus fuerzas en tres frentes, alargando líneas de comunicaciones y logística, y todo ello sin la capacidad industrial y humana para soportarlo. Las razones que determinaron el ataque a la URSS fueron esencialmente ideológicas, como así había expuesto en su libro Mi lucha y al alto mando alemán en repetidas ocasiones desde julio de 1940. De hecho, la mayoría de generales alemanes se vieron sorprendidos por la decisión de Hitler y no la apoyaron, entre ellos Guderian, Manstein y Rundstedt. El propio general Georg Thomas, en el centro de la imagen, en aquel momento jefe de la Oficina de Economía de Guerra y Armamentos, había expuesto a Hitler las enormes dificultades logísticas y de armamentos para una empresa de tal envergadura. Algunos datos nos pueden ayudar a comprenderlo. En abril de 1941, la producción mensual de armamento no superaba por término medio el 70% de su capacidad real, siendo especialmente baja en medios mecanizados que se presuponían esenciales a causa de la inmensidad del espacio ruso. Respecto de las unidades blindadas, solo el modelo Panzer III había duplicado su disponibilidad para junio de 1941, hasta las 1.440 unidades, mientras que el mejor carro de combate del momento, el modelo 4, solo se había incrementado en menos de 200 unidades desde mayo de 1940. Como resultado, la campaña rusa estaba limitada operativamente a la disponibilidad de medios que no iba más allá de 3 o 4 meses, algo dudoso de cumplir teniendo en cuenta el espacio ruso. Aunque la Directiva 21, Operación Barbarroja, de diciembre de 1940 hacía referencia a los intereses económicos de la invasión, lo mencionaba de manera muy superficial, haciendo más hincapié en la destrucción de los ejércitos rusos. En cualquier caso, la indicación en esta directiva de la necesidad de factores económicos prueba que Hitler asumía dos errores previos. El primero, que había fallado en sus cálculos de una guerra corta, y el segundo, que la había iniciado sin estar económicamente preparado, lo que tendría dramáticas consecuencias para Alemania. El tercer error estratégico de Hitler fue la sorprendente e innecesaria declaración de guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Esto resulta aún más sorprendente cuando solo una semana antes la Wehrmacht se había visto sorprendida por una ofensiva soviética a las puertas de Moscú, que estaba provocando una crisis que amenazaba el derrumbe del frente oriental. De hecho, la firma del pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón de septiembre de 1940 no obligaba a ninguna de las partes firmantes a declarar la guerra a terceros países. En efecto, cuando Alemania atacó a la URSS en junio de 1941, Japón se mantuvo al margen, precisamente porque entendía que su esfera de influencia era el Pacífico y no Europa. La argumentación de que Hitler declaró la guerra a Estados Unidos porque estaba ayudando a Gran Bretaña es superflua, porque esta ayuda la estaba recibiendo desde hacía más de un año. Hitler simplemente no entendía las repercusiones militares de una estrategia de dimensiones mundiales. Por ejemplo, aunque Gran Bretaña había dado garantías a Polonia de preservar su independencia, no declaró la guerra a la URSS después de que ésta invadiera Polonia el 17 de septiembre de 1939, por la sencilla razón de que comprendía que no se podía ver envuelta a la vez en una guerra contra Alemania y la URSS, como tampoco la declaró cuando los soviéticos atacaron Finlandia en noviembre de 1939 por las mismas razones. En cambio, Hitler, en el peor momento posible, declaró la guerra a la mayor potencia industrial del planeta, lo que acabaría inclinando la balanza decisivamente del lado aliado. De hecho, el propio Churchill declaró en sus memorias que aquel 11 de diciembre fue su día más feliz de la guerra, porque comprendió que con el poderío industrial americano no podrían perder. En otro orden de cosas, ¿tuvo Hitler algún acierto en el orden estratégico? La respuesta es sí, en dos ocasiones. La primera, adoptando el plan Manstein para el ataque a Francia en la primavera de 1940. Como es bien sabido, Manstein, en aquel momento jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos A, diseñó un osado plan que se separaba del obsoleto boceto que inicialmente repetía el mismo plan de ataque de la Primera Guerra Mundial. Hitler tuvo en esta ocasión la acertada intuición de que la idea de Manstein de atacar masivamente por la boscosa zona de las Ardenas sorprendería al dispositivo aliado, como así fue, aunque no hay la menor duda de que el plan original era de Manstein. Como consecuencia, Alemania logró la que sería su victoria más brillante de la guerra, aplastando a la poderosa Francia en apenas 5 semanas. El otro acierto estratégico de Hitler, asumido por la mayoría de historiadores, fue la orden de no replegarse tras la ofensiva soviética de diciembre de 1941. Esta decisión se basó no en la creencia popular de que el ejército alemán se desintegraría con una retirada, ya que posteriormente la Wehrmacht demostró que era capaz de repliegues muy ordenados, sino en la acertada visión de Hitler de que el terreno cedido sería muy difícil y costoso de recuperar. Aunque esta decisión representó duras pérdidas en hombres y material, finalmente logró estabilizar el frente y recomponerlo para futuras operaciones. Por otra parte, en los niveles operacional y táctico, Hitler cometió importantes errores, algunos de los cuales vamos a describir brevemente, aunque no siempre su responsabilidad fue completa. Como por ejemplo, la famosa orden de parada del 23 de mayo de 1940 frente a Dunkerque, ante una mezcla de temor a que los Panzer tuviesen dificultades en las dunas y el agotamiento de las unidades. No obstante, la propuesta inicial de frenar el avance provino de von Clausewitz y Rundstedt, aunque Hitler, como comandante, fue quien tomó la decisión ya que estaba plenamente de acuerdo. Hoy sabemos que aquellos 3 días de parada fueron vitales para que más de 300.000 hombres escapasen, incluyendo la mayor parte de las fuerzas británicas, lo que tendría consecuencias en el futuro. Si la decisión de Hitler fue motivada por cuestiones políticas, desde luego demostró una muy escasa capacidad de comprensión de la realidad estratégica general y del rol que jugaba Inglaterra en la guerra. Resulta igualmente sorprendente la mala planificación táctica de la batalla de Inglaterra en el verano de 1940, aunque en este caso con responsabilidad compartida con Hermann Göring. La Luftwaffe desarrolló al menos 4 diferentes planes en 3 meses, con objetivos a veces diametralmente opuestos. Fue un gran error no haberse concentrado en la cadena de radares inglesa, que estaba muy expuesta y casi sin defensa, lo que habría cegado las opciones de la RAF de saber dónde y cuándo atacaban los alemanes. Lo mismo que fue muy tardía la opción de concentrarse en los aeródromos británicos, lo que habría colapsado la capacidad de respuesta de la RAF. Por otra parte, la negativa de Hitler a invadir Malta fue a la vez un error estratégico y operacional. El Führer nunca comprendió la importancia del teatro del Mediterráneo y del vital papel que jugaba la isla de Malta. Esto es especialmente sorprendente por cuanto desde Malta los británicos interceptaban permanentemente los convoyes de suministros a Rommel en el norte de África, que sabemos fue su principal inconveniente. Igualmente, la famosa orden del 23 de agosto de 1941, por la que Hitler personalmente ordenaba el desvío del grupo Panzer Guderian del eje hacia Moscú para dirigirlo al sur, hacia Ucrania, es una de las más controvertidas de la guerra. El desvío de esas fuerzas, en contra de la opinión de todos los comandantes sobre el terreno, si bien es cierto que provocó el embolsamiento de importantes fuerzas soviéticas, eliminó en la práctica la opción de ocupar Moscú, eje principal del ataque. Tanto Guderian como Manstein criticaron este movimiento, y hoy sabemos que las fuerzas soviéticas estaban desarrollando planes para una retirada ordenada. La famosa frase esgrimida por Hitler para defender esta opción, "mis generales no saben nada de economía", es simplemente ridícula y demuestra sus escasos conocimientos estratégicos de planificación. Si Hitler daba tanta importancia a la zona industrial de Ucrania, ¿por qué en la planificación de Barbarroja no proyectó como prioritaria su ocupación? Su súbito cambio de plan en medio del avance sobre Moscú no hizo sino verificar un viejo axioma de la guerra: orden más contraorden igual a desorden. Durante la ofensiva del verano de 1942 contra el Cáucaso, que sí tenía en este caso naturaleza económica, Hitler volvió a cambiar de planes sobre la marcha. Una atenta lectura del plan de operaciones original muestra que Stalingrado solo se menciona una vez, y como objetivo secundario, ya que el verdadero objetivo era el necesario petróleo del Cáucaso. Sin embargo, el 23 de julio de 1942 desvió al cuarto ejército Panzer hacia el norte en dirección a Stalingrado, donde quedó parcialmente destruido junto al sexto ejército de Paulus. Con este torpe movimiento por la conquista de la ciudad de Stalin, cuya utilidad era secundaria, Hitler perdió la posibilidad de obtener el necesario petróleo del Cáucaso. Pese a la derrota, Hitler siguió empeñado en ofensivas de dudosa practicidad, como la batalla de Kursk en el verano de 1943, desperdiciando material de primera clase y unidades insustituibles. Hitler nunca comprendió que había llegado el momento de una defensiva estratégica, como así se lo hicieron saber la mayoría de comandantes. En cambio, se obcecó en ofensivas sin ningún sentido estratégico que dilapidaba hombres y recursos, como la batalla del Bulk en diciembre de 1944, que solo podía obtener, como mucho, cierta cantidad de terreno que luego perdería inexorablemente ante la abrumadora superioridad de material de los aliados, o la absurda batalla del lago Balatón en Hungría en marzo de 1945, en la que desperdició las últimas fuerzas de élite de la Waffen-SS ante una superioridad soviética abrumadora. 2 de sus mejores generales, Sepp Dietrich y Helmut Moltke, vieron cómo sus unidades fueron destruidas sin sentido alguno en apenas una semana, y mostraron un rechazo frontal a esta innecesaria operación. En definitiva, y aunque se podría analizar más, queda patente que Hitler no fue un comandante a la altura de la gran máquina de guerra que era la Wehrmacht. Sus errores, cometidos prácticamente desde el mismo inicio y a todos los niveles, abocó a Alemania a una derrota prácticamente inevitable. Y aunque por supuesto algunas decisiones fueron compartidas, Hitler tenía siempre la última palabra y responsabilidad. Y después de 1942, rara vez se dejó asesorar por alguno de sus más brillantes generales, que sí eran profesionales del arte de la guerra.